Pues bueno, chicos, como saben, todos están hablando de lo que es el fin del chat en general. Quiero hacer un pequeño video aquí sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre qué y cuál es mi opinión acerca de esto. Pues como dice el profesor, queremos compartir con vosotros una decisión importante que hemos decidido, que hemos tomado recientemente respecto a la interacción social en Clash of Clans. En la próxima decisión eliminaremos el chat global del juego. Haremos el chat global. Creamos el chat global con el objetivo de proporcionar una plataforma idónea en la que jugadores de todo el mundo puedan interactuar entre sí. Lamentablemente, nuestra expectativa inicial no se corresponde a la realidad. A lo largo de estos años hemos tenido que movilizar incontables recursos para regular el chat general y lo hemos hecho gracias a la ayuda de equipos de asistencia y antifraude especializados. También hemos implementado sistemas de detección de spam y hemos aplicado diversas medidas para prevenir que los jugadores estuvieran expuestos a mensajes ofensivos y o inapropiados, que no tienen cabida alguna en Clash of Clans. Una de las principales funciones del chat global ha sido facilitar que los clanes pudieran encontrar nuevos miembros, dado que el chat global es vía principal para reclutar miembros. Dado que el chat global es la vía principal para reclutar miembros a partir de las redes sociales o los foros oficiales. No podíamos eliminarlo hasta encontrar una herramienta que permitiera al clan reclutar nuevos miembros. En la próxima actualización optimizaremos el mecanismo de reclutamiento de los clanes para que puedan incorporar nuevos miembros y los jugadores puedan encontrar clanes adecuados de forma mucho más fácil. Por último, aunque lamentamos tener que eliminarse a robar, no será ya saber que desde ahora podremos destinar estos recursos a mejorar la experiencia de nuestros jugadores Clash of Clans. Pues bien, como vemos, el chat global desaparecerá ya en un último momento, durante el juego. Pues sí, el chat general ahora va a desaparecer del juego. Era algo que se esperaba. Que no se nos esperaba, perdón. Pero ya ha llegado. Que si es una decisión acertada, pues depende. Por la parte de lo que ocurre en el chat global, que es a veces reclutamiento en realidad de los clanes. Ahora hay que pensar cómo va a ser la forma de reclutamiento en el chat general. Por ejemplo, yo utilizo el chat general a veces para visitar clanes, seguir conociendo, que sigue donarle a las demás personas. Por esa parte es bastante importante. Pero hay que ver por la parte de el spam o los insultos que existen bastante, que se sabe que existen en el chat general. Entonces, hay que verlo por esa parte también. No puedo mostrar ataques porque ya no tengo. El último ataque fue hace bastante tiempo. No completar con esto, tengo que hacer un directo esta noche sobre armando un poco. Entonces lleven un poco el tema. Pues vale, entonces, pensándolo de esa forma, de lo que es el chat, hay que pensar bastante en eso, de cómo se maneja el reclutamiento ahora. Entonces, si es una decisión acertada, pues a mi parecer está bien. Hay mejores formas de reclutamiento ahora ya con bastante, que se interactuó bastante en lo que son las redes sociales como Twitter, Facebook también, que el Clash of Clans tiene un grupo para eso. Entonces, a mi parecer, es una decisión acertada. Hay que ver también cómo va a ser desde ahora en adelante la forma de reclutamiento, ya que el equipo de Clash of Clans dice que va a encontrar una nueva forma de reclutar. Hay que ver cuál va a ser esa función, si va a haber va a aparecer algo específico donde puedes colocar lo que el clan necesita y puedes ver que mande una solicitud y vas revisando la aldea y puedes aceptarlo o no. Hay que ver cuál va a ser la decisión de Supercell para esto. Vamos a esperar a ver cuál va a ser la decisión. Este es el tema del momento, porque era algo que nadie se esperaba. No esperábamos tener que ver eliminado por total el chat general. Así que este es un video poco corto, solamente era para practicar eso, sobre qué pasará ahora en el chat general. Por mi parte, es una decisión acertada por parte de Supercell, me parece totalmente acertada. Pueden dejar en la caja de comentarios qué opinan ustedes, si quieren que eliminen o no, si utilizan o no el chat general. Yo por mi parte lo utilizo a veces, no siempre. Así que nos vemos en el próximo video.